Dios mío, las preguntas que me dejan. Ingrid Lucía, ¿te atreverías a hacer nudismo en Miami? Ja, 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 se ríe todo. Aquí está, aquí lo estoy leyendo. Hola, soy Ingrid Lucía y te doy la bienvenida a mi canal para un nuevo episodio, una nueva aventura sobre la vida, sus cosas y las mías. Hoy estamos de preguntas y respuestas. Bienvenidos. Bienvenidas. Luis Alberto vive en Valencia. En Valencia hay playas nudistas. Además, él sabe que yo soy bastante atrevida. Pero Luis Alberto, la respuesta... Yo creo que no, que mi atrevimiento no llega tanto. Creo que mi atrevimiento no pasa más allá de cantar en un karaoke, que me van gustando cada vez más. Pero hacer nudismo en Miami... No sé, creo que no. No importa que sea delgada, no importa que me digan que tengo buena figura, es simplemente mía y no sé, no me atrevería. Creo que no me atrevería. Me preguntan desde Tampa, ¿irías a un go-go para mujeres? Pero por supuesto que sí. Además, un go-go es un artista, bailarín de espectáculo, creo, ¿no? De las discotecas y centros nocturnos que tienen unos cuerpazos... De por Dios, la vida. Por supuesto que sí, sí iría. No tengo nada, pero absolutamente nada en contra de ellos. Además, así puedo ir y entusiasmarme para seguir, mira, dándole duro en el gimnasio. Pregunta públicamente mi amiga Yoyi que cuando pienso tener hijos. Esa sí es la pregunta del millón. A mí me parece que ella llamó a mi mamá, le preguntó. Y entonces ella me dejó el mensaje a través de Facebook. ¿Cuándo pienso tener hijos? El tema es que cuando viví en La Habana era muy jovencita, era una niña y siempre dije que no, que yo quería tener mis hijos fuera de allí por muchísimas razones. ¿Existirá el momento ideal? No lo creo. Simplemente que he estado haciendo muchísimas cosas en mi vida y creo que eso lo he ido desplazando. Siempre he pensado que para tener esos chihuahuas que voy a tener, porque van a ser dos, de una sola. No sé de dónde lo saqué, pero bueno. Quisiera tener a mi madre junto conmigo porque sé que no solo por lo que me va a ayudar, sino porque ambas lo vamos a disfrutar muchísimo. Ya mi madre tiene una primera nieta, Lucía, que lleva mi nombre, mi sobrina Lucía, que amo, adoro, es preciosa. Y nada, y ya incluso ya he estado con ella hablando el tema. Vamos a ver qué pasa de aquí a 2 años. Vamos a ver. Mientras tanto, a seguir trabajando y a seguir cultivando el amor. Muchísimas gracias por las preguntas y los comentarios que me hacen llegar a través de las redes sociales, mi Instagram y mi Facebook. Si quieres comentar, hazlo a través de las redes o también en el cuadro de comentarios de la parte de abajo de aquí del propio canal. Si te gustó, dale like. Si no te gustó, también déjame tu comentario, por favor, que aquí estamos para complacerte. Porque somos un equipo, no te creas que estoy sola en esto. Si llegaste al final, ¿qué haces? Suscríbete al canal. Yo soy Ingrid Lucía y los espero en un próximo episodio para una próxima aventura, para como siempre, hablar sobre la vida, sus cosas y las mías. Chao.